Carrilleras de cerdo, vino de Málaga, canela, clavo, laurel, vino tinto, patata, ajo, zanahoria, cebolla y puerro. Y vamos a dejar que se vaya calentando el buen virgen extra. Ahí, pi, 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 pi. Vamos a cubrir la base, aproximadamente. Ahí va. Listo. Mientras se va calentando el aceite, vamos a ir preparando las verduras. Verduras que vamos a triturar. Mirad, hay varias formas de hacer un guiso. Y yo creo, muchos lo sabréis, pues, ¿qué hacemos? Ponemos, imaginaros, las verduras, ponemos la carne, después sacamos la carne y cogemos y trituramos. Y así tenemos una salsita. Pero, imaginaros las carrilleras que tenemos, pues no sé, 10, 12, 15 carrilleras, después tener que ir buscando las carrilleras por ahí, sacando, uy, cuidado, no, que se le queda la zanahoria pegada, espérate. Pues lo que vamos a hacer es, vamos a marchar la salsa, trituraremos la salsa y una vez que tenemos triturada la salsa, sin miedo, ya dejamos que se cuezan las carrilleras. ¿Qué significa? Que directamente, una vez que esté en su punto, podemos llevar nuestra cacerolita a la mesa. Las echo en el aceite, calentito, calentito, pues salpimentamos. Yo en lo quiso, no hay miedo en abusar de las verduras. Cuanto más verduras pongamos, nos va a quedar después la salsa mucho más melosa, mucho más espesita. Porque esta salsa no la vamos a espesar, que os podría decir, sí, se le va a poner un poquito de fécula de maíz, le vamos a poner un poquito de harina. No, el espesante va a ser el espesante natural de las propias verduras. Esa carne hace que al final la salsa sea una salsa exquisita, una salsa que tiene pedacitos de carne. ¿Qué conseguimos con esto? ¿O qué pretendo deciros con esto? Pues que una vez que tenéis esa salsa, ya que nos ponemos, haced más de la cuenta. Levantando, vente conmigo, damos vuelta, está agarradito un poco. Aquí y aquí, y continuamos. Mira, 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 ¡wow! Maravilloso. Cogemos, ponemos estas que nos faltan, que se hagan también. La carrillera después, cuando la sufre un proceso de cocción o la cocéis, va a disminuir mucho de tamaño, tener eso presente. Prácticamente se puede quedar incluso en la mitad. Cebolla, hemos picado el puerro, zanahoria. Le vamos a poner la zanahoria y le da un color maravilloso. Pelamos. Con cuidadito. Vamos jugando en la cocina, nos vamos moviendo de banda a banda. Que se vaya dorando por ahí. Estoy retirando. Como veis, hemos dorado un poco la carne. ¿Veis el agarradito que hay abajo, no? Le bajo el fuego. Y ahora voy a aprovechar que la verdura, cuando la he hecho, tiene un poquito de agua siempre. Pues con ese agua vamos a aprovechar ese agarradito. He bajado el fuego. ¿Lo veis ahí? Pues vamos a empezar. Mirad, vamos a echar en orden la cebolla. Que ahora vais a ver cómo va a coger un color oscuro. Eso es, ese colorcito oscuro es sabor, ese sabor que tiene la cacerola. Vamos a echar el puerro. Y todavía no he hecho la zanahoria. Voy a esperar porque os voy a mostrar la base de la sartén, lo que le vamos a hacer. Bajáis fuego y vais moviendo. Yo no estoy rascando el fondo, ¿eh? Simplemente voy moviendo la verdurita. La verdurita, la verdurita. Y poco a poco, veis cómo la verdura va cogiendo un color oscurito y el agarradito se va suavizando. Pero es importante bajar la temperatura. O, si queréis más rápido, se le echa un poquito de tomate, un poquito de ácido. Pero en este caso, como la receta no lleva tomate, mirad. Hemos bajado fuego, estoy moviendo, moviendo verdurita. La verdurita tiene un color completamente diferente al crudo y ya veis la base de la cacerola limpia. Y esto vale en la cacerola, en las sartenes, cada vez que os pase eso, aprovecharlo, convertir en la cocina lo que es un inconveniente o cuidado, que un contratiempo, lo convertís en una virtud, que es sabor. Aquí que no se quede nada, rogamos un momentito la verdura y directamente le vamos a añadir ya el líquido. Vamos a poner dos vinos. Vino, ya que estamos en Málaga, un vino de Málaga, que es un vino dulce, le va a dar un toque particular a nuestras carrilleras y no hace falta que espere que se evapore el alcohol porque vamos a echar otro vino, que es el vino tinto, que le va a dar un color oscuro. Si queréis que os quede una salsa clarita, vino blanco. Si queréis que os quede oscura, pues vino tinto. Tenemos las verduras con el vino. Le voy a dar un poquito de más de alegría a la maquinita. Y ya, el grado de triturado es el que preferís cada uno. Por ejemplo, hay personas que les gusta que la salsita tenga como pequeños grumitos de verdura. Hay otros que quede muy fina. Si queréis que quede muy fina, lo que tenéis que hacer es, sin lugar a dudas, tenéis que colarla. Colarla o pasarla por un pasapuré. Tener en cuenta, de todas maneras,
que la estamos triturando al principio. Es decir, toda esta verdura que estáis viendo aquí, que todavía veis, que todavía está, se ve, toda esta verdura va a estar prácticamente 2 horas cociendo. Ese juguito que ha soltado, pues lo vamos a echar también. Pero en este caso da igual. Cubrimos. Ahí, la jarra, la voy a dejar a mano porque habrá que ir añadiendo seguramente más. Y ahora le ponemos el agua. A pesar de que hemos salpimentado la carne, el agua, ya sabéis, insípida, pues le echamos sal. Igual que hemos puesto agua, si alguien quiere poner en casa caldo, caldo de carne, pone caldo de carne, pero cuidado con los caldos de carne que ya vienen con sal, entonces no pongáis sal. Pimienta no le voy a poner porque ya he llevado la carne y mirad, vamos a poner un par con una rama de canela suficiente, si no va a saber mucho a canela. Una rama de canela, le voy a poner 1 y 2 clavos y 2 hojas de laurel. 2 ramas de canela, al final parece que nos estamos comiendo un arroz con leche de carrillera, con una es suficiente. Ponemos ahí y vamos a dejar a fuego, insisto, fuego fuerte que comienza a hervir. Y una vez que comienza a hervir, iremos desespumando. Y de guarnición que teníamos, patatas fritas, que yo me voy a ir curando en salud. Pongo sartén, le doy temperatura, aquí, que tenga, ahí, que se vaya calentando, y yo voy preparando el aceite. Tenemos que tener el virgen extra suavito, suavito, para que se vayan haciendo por dentro tranquilamente las patatas. Y una vez que las patatas las pinchemos con un cuchillo o con un palillo de dientes, con lo que queramos, y vemos que por dentro están tiernas, en ese momento subimos el fuego. ¿Veis que es patata? ¿Cómo va a estar eso? Cortamos grueso aquí igual, esta por la mitad, aprovechando toda la patata, y esta igual. Vamos a cortar aquí y otro más. Lo tengo, lo voy a poner del 1 al 9 aproximadamente en el 3 de intensidad. Fuego suave. Vamos poniendo las patatas. Y patatas de estas que sobren, ¿eh? Siempre que sobren. Señoras y señores, hay patatas que marcan una época. Y esta patata va a marcar una época. ¡Qué barbaridad! Mirad qué pinta tienen. Mira qué cosa más sencilla. Mira qué fuente. Claro, la fuente diréis, pero las carrilleras se ven un poquito secas. Porque tenemos que ponerle la salsa todavía. Vámonos. Nos traemos por acá. Y al ataque. Cogemos. Mirad la carrillera. Para que veáis. La patata tierna y la carrillera, mirar. Mirar qué pinta. Es que no se extrae ni la carrillera pegada, de blandita que está. Pues entonces, cogemos con mucho cuidado, ponemos una encima. Ya la cantidad, la ración, la que queráis cada uno, ¿eh? Ponemos otra por aquí encima, después limpiamos el plato, no pasa nada. Si queréis que quede muy fina, ya sabéis que la podéis colar o pasar por un chino. A mí me gusta así, esta textura. Mirad, encima de la patata ahora mismo empieza a soltar sabor. Ahí está. Y otro poquito más. Bien de salsa, ¿eh?